Hola amigos del Profe de Música, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde ya estamos estudiando todo el repertorio de Mateo Carcassi en la tonalidad de sol. Este es el primer tema musical, se llama Andantino Mozo. A ver, cuadramos un momentico esto. Listo, ya lo cuadré. Andantino Mozo. Entonces el Andantino Mozo viene, revisemos cómo está escrito. ¿Qué elementos encontramos acá? El andantino mozo. Espera que salió aquí algo que no me gusta. Ya. El andantino mozo. El nombre viene a decir que es como caminando, ¿no? Eso es italiano, ¿no? Andante. Andando. Mozo es así como con elegancia. ¿Sí? Así. Bien puesto. Bien parecido. Bien arreglado. Y tonalidad de sol, ¿no? Ya sabemos que ese fa sostenido pertenece a la escala mayor de sol y el compás es 2/4. El numerador, que es el número de arriba, nos dice que dos tiempos, debe haber dos tiempos por compás, y el número de abajo, denominador, nos dice que debe haber cuatro tiempos por compás. Esa P es una P que quiere decir piano. Eso se refiere al matiz, a la dinámica, suave. Para contrastarlo, aquí está el forte, ¿sí? Entonces, piano, suave, forte, fuerte. Esta entrada se llama entrada acéfala y entra en tiempo débil, ¿sí? Un, dos, pam, taca, taca, tan, tan, ¿sí? Un, dos, re, taca, taca, tan, tan, taca, taca, tan, tan. ¿Qué ritmo tenemos ahí? Es una, yo diría que un ritmo obstinado, ostinato. Chocolate, 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 chocolate. Y el segundo es tomó. Y todo el tiempo en el tema está haciendo esas dos figuras, ¿sí? Entra en contratiempo y chocolate, tomó, chocolate, tomó, chocolate, tomó, chocolate, tomó. De principio a fin. Aquí pues este que es semicorchea, aquí hay un tiempo y medio, se complementa con este medio tiempo del principio y ya ahí la métrica nos queda cuadrada. El tema ya lo acabo de tocar, entonces procedamos a estudiarlo. Para las personas nuevas, las que están llegando a nuestro canal, este es el video creo que 50. Si no, es la lección 50 y creo que más porque tenemos lecciones que tienen A, B y C. ¿Sí? Ejemplo 4A, 4B, 4 pura, 4A, 4B, 4C. Entonces son bastantes lecciones. Y a estas alturas pues ya debe haber un poquito más de facilidad en la lectura musical y en la técnica, ¿no? Para interpretar estos temas. Entonces, por eso se avanza tan rápido. Si no les queda claro algo, pues los invito a que revisen los videotutoriales. Si no entienden algo, pregunten con toda confianza, que para eso es este espacio, para poderles apoyar, colaborar en su aprendizaje de la guitarra. Bueno, entonces avancemos hacia el primer compás. Vamos a marcarlo, incluyendo el contratiempo. ¿Sí? ¿Cómo tocar ese contratiempo? Vamos a esta visualización. Tenemos que es una negra. El, y la subdivido, pongo ahí, el, toma, 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 el, toma, toma, estas son negras, y cuando pongo la mano aquí, son corcheas, semicorcheas, son corcheas, perdón, el, toma, toma, el contratiempo le da cuando golpea aquí arriba, ma, ma, un, dos, le damoslo así, un, dos, el, dos, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Entonces cuando lo lean, la marcación es como es 2/4, un, dos, pam, taca, taca, tan, can, un, dos, tan, chocolate, tomo, un, dos, ta, chocolate, tomo, un, dos, ta, chocolate, tomo, un, dos, re, chocolate, tomo. Ese ejercicio que estoy haciendo yo también los invito a que lo hagan para que interioricen mejor el ritmo y pues les quede más fácil la interpretación. La primera nota que está haciendo es un re. Ese re, recuerden, segunda cuerda, tercer espacio. Venga, vamos marcando con flechitas. Ese re,
¿Sí? Y vamos a hacer el re, pero antes de eso, venga, hagamos la mano derecha con el ritmo. Sería. Sí, hagámoslo desde el chocolate tomo, para que lo entendamos. Cho-co-la-te. Estoy tocando dos cuerdas al tiempo, que es la tercera y la segunda al tiempo, y responde la cuarta. Chocolate. ¿Sí? Chocolate. Ver, cambio de ángulo para que nos vean mejor. Chocolate. Y la segunda figura es tomo, ¿no? Tomo. Ese tomo arranca aquí. Tomo. Entonces es chocolate, tomo. Chocolate, tomo. Chocolate, tomo. Más rápido. Chocolate, tomo. Más rápido. Chocolate, tomo. Chocolate, tomo. Chocolate, tomo. Ahí estoy como variando, como para. Entonces mira que es tan sencilla la figura chocolate, tomo todo el tiempo y con eso hacemos un tema muy bonito. Entonces arranca con un re, ya lo vamos a tocar en la guitarra y aquí hace cuerdas al aire, tercera y segunda al aire. Sol, si. Aquí es cuarta al aire, re al aire, cuarta al aire, re. Y se repite, chocolate, tomo y aquí pongo el dedo 4. Ahí no marcaron la digitación. Ese es un sol. Pero que lo tapé un poquitín. Ese es un sol y ese sol es primera cuerda, tercer espacio, ¿sí? Entonces, básicamente en ese compás, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos a la mano izquierda. Pongo el dedo 3 aquí, perdón, el dedo 4 aquí. Primera cuerda, tercer espacio. Bueno, y está el re del contratiempo. Re. Y arranco a tocar. ¿Sí? Un, dos, re, chocolate, tomo. Sí, ahí me fui, tomo, porque viene ahí. Un, dos, re, chocolate, tomo. Un, dos, re, chocolate, tomo. Toda la guitarra. Un, dos, re, chocolate, tomo. Sí, ahí está. Un, dos, re, chocolate, tomo. Y pues hacen un ostinato hasta que lo den. Un, dos, un, dos. Tengan en cuenta que el sol alto lo estoy haciendo con el dedo anular, ¿sí? Primera cuerda. Listo, ¿qué nota sigue? Revisemos. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Por cuestión de poder hacer todo el tema en un solo video. Aquí hace un re 7. ¿Sí? Hace qué notas. Un fa sostenido. Tengan en cuenta el fa del principio. Una alteración propia. Fa sostenido. Do al tiempo. Re al aire. Este fa sostenido es pues primera cuerda, segundo espacio. Este do es segunda cuerda, primer espacio. Perdón, este re sostenido, fa sostenido, perdón, es primera cuerda, segundo espacio. Creo que les dije una cosa que no era. Entonces, fa sostenido, primera cuerda, segundo espacio. El do es en la segunda cuerda, primer espacio, re al aire. Y este de aquí es un re. Ese re es segunda cuerda, tercer espacio. Miremoslo aquí. Mano, entonces estoy haciendo. Yo pongo el re 7 porque es más fácil. Es decir, es un re 7 y lo manda en automático. Pero lo que está pidiendo el autor es sin el dedo de acá, ¿no? Entonces hago. Miremos la mano derecha: fa,
Re, fa, re, fa, re. Cuando digo fa, estoy tocando primera y segunda al tiempo. Un dos al tiempo y responde la cuarta al aire. Cuarta, cuarta al aire, re. Toda la guitarra. Chocolate tomo. Con re 7. El la que yo pongo aquí en el re 7 nunca se toca. Vuelvo y digo, es como para algo mnemotécnico. Entonces, y lo repito. Y así lo deberían estudiar, ¿no? Compás por compás. Cuando tengan el segundo compás, van pegando todas esas partecitas. 1, 2. ¿Qué sigue? Venga, lo hago acá un momento. Ah, mira, entonces, si yo dejo el re 7 ahí quieto, puedo hacer los dos compases. Miren la mano izquierda. Toda la guitarra. Mano izquierda más cerca. A ver, me ubico. Ah, estoy haciendo es un re 7, ¿no? Tengan en cuenta re 7. Miremos aquí en la partitura qué es lo que está haciendo. Está haciendo. Estamos haciendo estos dos compases. Que estos dos compases resultaron ser el re 7, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es jugar con eso. No quisiera como detallar mucho porque ya deben comprender esto, pero bueno, re, 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 re. Todo el tiempo estoy haciendo re con bajo en la cuarta cuerda al aire, ¿no? Aquí es un re y aquí repite ese re. El ritmo es idéntico. ¿Qué es lo que nos cambia? Esta nota más esta, ¿sí? Del cuatrillo, y aquí y aquí. Y aquí en el tresillo. En el tresillo, en las corcheas, en las corcheas, sí. Entonces lo que está haciendo es el re 7. Miremos a ver, marquemos con azul. A ver, cuadrito, cuadrito. Marcamos. Hace do y la al tiempo. Venga, agrandamos la guitarra aquí para que nos quede también como más fácil. Eso. Entonces hacemos el re y hacemos do, primera cuerda, y la. Yo pongo el fa porque viene del compás anterior. Y eso. Y el re. Aquí. Entonces quedaría. Ahí los tenemos. Yo lo tocaba diferente, pero es mejor así. Miremos toda la guitarra hasta ahí. Como que cambié la digitación. Relajada la digitación si dejo el re 7 completo. ¿Qué sigue? Aquí pues es algo más sencillo porque está haciendo sol y re al aire, o sea, segunda cuerda al aire
tercera cuerda al aire y re al aire. Chocolate el y chocolate to ma. El re de aquí es con el tercer, en la segunda cuerda, tercer espacio. Y estas noticas de aquí, pues son al aire. Sol al aire, si al aire, re al aire, y se repite todo al aire. Sí, entonces. Chocolate tomo. Miremos la mano izquierda. Chocolate tomo. Mano derecha. Chocolate tomo. Toda la guitarra. ¿Listo? Entonces, avancemos. Segundo compás de ese sistema. Entonces, aquí tenemos y revisémoslo con el anterior. El cuatrillo, cambiamos azul. Este cuatrillo, a ver, este de acá es idéntico a este. Salud, por ahí estornudaron. Y estas dos notas son idénticas. ¿Qué cambia? El re se cambia por un sol. Pero en esencia esos dos compases son lo mismo. A ver, cuadrito. Estos dos compases son lo mismo. La nota que cambia es este re. Salud. Este re por este sol. Sí, entonces viene a ser... mano izquierda. Chocolate tomo, chocolate tomo. Básicamente es eso. Entonces, ese compás, miremos toda la guitarra. Ahí lo hice dos veces, pero como está escrito sería listo, y esos son esos dos compases que resultaron ser muy muy sencillos de hacer. Avancemos, y pues vuelvo y les digo, ustedes van avanzando un compás y van pegando, van uniendo. Esto es como un Lego, ¿sí? Se lo aprenden, segundo compás se lo aprenden, entonces primero y segundo se aprenden, el tercer compás bien, entonces cogen primero, segundo y tercero, se lo aprenden. Después cuarto, así, con mucha paciencia, no se afanen, no corran. Este compás vuelve a ser un re 7. Mira, ahí tengo el re 7. Ah, es más, eso ya lo habíamos hecho, entonces se nos complica, se nos facilita el asunto, se nos... Estos dos compases de acá, idénticos, no cambia para nada, se repiten acá. Entonces mire ya dónde vamos, ¿sí? Que era el re 7, mano izquierda, ¿sí? Toda la guitarra. Que ya ahí les marqué, ¿sí? Entonces prácticamente ya está todo el tema. Voy a cambiar aquí la guitarra para que nos salga aquí lo que sigue, que es... No, esto está muy fácil. Yo no lo había estudiado así con detenimiento. Yo lo toqué de una. Entonces miren, ese es el último compás, todo al aire. No estoy usando la mano izquierda. Segunda y tercera al aire. Responde la cuarta. Chocolate tomo. Entonces ahí tenemos esa parte. Vamos al. Ahí tenemos la primera parte. Ya, toda la primera parte. A ver, la marcamos. No, este no, esta. Esto. Hasta acá. Primera parte de Andantino Mozo.
Miremos la mano izquierda, solo mano derecha, perdón. Perdón. Mano derecha. A ver. Toda la guitarra. Llevamos 21 minutos de grabación. Yo creo que entonces más bien hagamos solo la primera parte y en el siguiente video miramos la segunda parte, que es sencilla también. Por favor, practiquen con calma, mucha paciencia. Los quiero invitar por favor a mi sitio web, que es www.elprofedemusica.com. Ahí van a encontrar todo este curso organizado, lecciones por lecciones, todos los materiales para imprimir, partituras, láminas explicativas. Y mire, ahí está apareciendo en la descripción la dirección del sitio web. Entonces están cordialmente invitados. Todo el material que está ahí subido es para ustedes. Con mucho cariño, gratuito, lo pueden descargar. También los quiero invitar a las clases los lunes y los jueves, clase en vivo por Facebook y YouTube Live, a las 5 de la tarde, ¿no? Hora colombiana. Y los sábados estamos haciendo un grupo de estudio en Zoom, a las 5 y 30 de la tarde. Y pues ahí yo los puedo ver, puedo interactuar mejor con ustedes, cómo tocan, les puedo aportar más cosas. Si quieren clases virtuales, pues también ahí en la descripción del video les dejo el WhatsApp para que me escriban y con muchísimo gusto pues hacemos clases personalizadas. Bueno, vamos a lanzar unos cursos. Creo que ya a estas alturas, como yo grabo anticipadamente, un tema, no un curso, o sí, un curso, donde vamos a trabajar mucho ritmo, pero todo enfocado al pop, rock, jazz, blues, improvisación, escalas, acordes que se aplican para ese tipo de música, estructuras, pero el objetivo más que todo es como para que nos adentremos un poquito más en el manejo del ritmo, ¿no? Y de una vez pues aprenden otras cositas y pues van como descubriendo nuevos mundos en la música, en la guitarra. Y bueno, no es más, no se me olvida nada más, no. Listo. Les habló Jorge Castro, el profe de música. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video tutorial. Bye bye. Gracias.